Estamos con 1.400 emprendedoras con toda su brillo, su creatividad, su fantasía hecha realidad. Así que estamos muy felices y queremos que la gente nos acompañe. Vamos a estar todo el fin de semana, desde mañana, sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Así que para que vengan a pasear las familias. Esto es un esfuerzo del gobierno de la provincia de Misiones que dirige el gobernador, el licenciado Hugo Mario Pasalacqua, porque todo esto es gratuito para las emprendedoras. Si empezamos nosotros a repensarnos, si empezamos a colaborar, si empezamos a ver a la mujer como el mayor sostén, no como un sostén, no como una protagonista, como la protagonista de este momento, como que hasta me parece que la crisis ayuda a revalorizar el esfuerzo perpetuo, inagotable, con esta concepción de apertura y poner a la mujer como vanguardia de la lucha. Vanguardia. Misiones sí o sí va a tener muy breve un futuro de mucho más esperanza. Se sostiene Misiones entonces por dos cuestiones. Por la mujer, a quien admiro, la admiro mismo, y por la idea progresista del misionerismo, que es hacer valer lo nuestro antes que nada.